Alguien entró en la casa mientras la familia estaba en el pueblo. Robó comida y el rifle de Jed Johnson. ¿Sabe quién fue? Ajá, un chico que huyó del orfelinato. Entiendo que su nombre es Mike Williams. No cumple aún los 18 años y lleva una vida azarosa. ¿Desde cuándo huyó el chico del orfelinato? Mike huyó del orfelinato el martes y probablemente ese día llegó. Es una pena que no se quedara unos días más a averiguar el motivo por el que fue enviado allí. ¿Hay algo especial sobre el muchacho? Sí, le fascinan los animales. Creció en la ciudad sin unos padres que lo guiaran. Pero su expediente dice que siempre busca animales extraviados y los cuida. En especial perros. ¿Qué le pasará cuando lo encuentre? Eso es lo grave. Quien escapa del orfelinato pierde la oportunidad de ser un buen chico. Probablemente Mike se ha enviado a un reformatorio a no ser... ¿A no ser qué? Que el muchacho reflexione y regrese por su propia voluntad. En un caso como el de Mike... Eso es muy difícil. Hola, querida Lassie. Así que los perros le fascinan, ¿eh? Eso dicen. En ese caso iré con Lassie mañana a la granja de Johnson para ver si encontramos una pista. Excelente, le agradeceré la ayuda que pueda darnos. Lo haré con gusto. Thank you.
volver a verte. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres que juguemos, verdad? Está bien, trae esto. Te lo lanzaré de nuevo. Está bien. ¡Esa es mi bota! ¡Dámela! ¡Devuélvemela! ¡Ven aquí! Eres muy juguetona, ¿verdad? ¡Devuélvemela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Tu amigo necesita su bota! Su perra se trajo mi bota. Tómala. Trae una piedra y siéntate a almorzar. ¿Usted es guardián? Así es. Come antes de que se enfríe, Mike. ¿Cómo sabe mi nombre? No suelen escaparse con frecuencia del orfelinato. A la mayoría de los chicos les agrada. A mí me gusta la libertad. Le gusta a todo el mundo. Desde luego, la libertad es como el dinero. Hay que ganarlo antes que gastarlo. Dígame, guardián, ¿cuál es la mejor forma de salir de aquí y volver a la civilización? Dejando de huir. ¿Y volver a donde estabas? ¿Volver a ese horrible orfelinato? Se requiere más valor para volver y enmendar un error que para seguir huyendo. Oh, ¡qué severo es usted, guardián! Posiblemente. Lassie, ¿soy severo? Gracias por el almuerzo. Me voy, guardián. Mike, ¿qué vas a comer? Cualquier cosa. No va a comprarme con un pedazo de jamón. No necesito de usted ni de nadie. Trata de reflexionar. Ningún hombre es dueño de sí cuando está asustado. No estoy asustado. ¿Por qué cree que lo estoy? Usted es el que está asustado. Usted tiene miedo de mí por esto. Créeme, muchacho. Ese rifle no me asusta. No logrará engañarme. Como ya le dije, me voy de aquí. Y si sabe lo que le conviene, no trate de seguirme. No tengo intención de hacerlo. Tú mismo tendrás que decidirlo. Sin embargo, te daré un consejo. No tardarán mucho tiempo en encontrarte. ¿Por qué no urdes un plan para obtener el perdón? Gracias. Lo pensaré, guardián. De acuerdo, Lassie. Ve qué puedes hacer. ¡Lassie! ¡No subas aquí, Lassie! ¡No lo hagas! ¡Lo lograrás! ¡Lassie! ¿Te hiciste daño?
Me asustaste, Lassie. Pudiste haberte matado. ¿Por qué decidiste seguirme? ¿Tanto te simpatizo? Oh, eres maravillosa. No puedes acompañarme, tienes que volver con el guardián. ¡Regresa, Lassie! ¡Regresa! ¿No has entendido? Si fueras mía y todo fuera diferente, pero no lo eres. Tengo que seguir mi camino. Y tú tienes que volver. Vete, Lassie. Pasó en la mano. ¿Te hiciste daño al caer? Tal vez se te rompió. ¿Qué voy a hacer? Tú sola no puedes irte. No temas, Lassie. Te llevaré. Puedes llegar sola. Allí vives. Shh, Lassie. ¡Lassie! Le traje a su perra, guardián. Se lastimó una mano. Ser tu amigo, Mike. Le aconsejo que no dé otro paso. No has entendido. Es preciso que sepas que Lassie y yo estamos de tu parte. Ella me engañó. Me hizo creer que se había roto una mano. Lassie te trajo hasta aquí, Mike. ¿Por qué no dejas de huir? ¿Por qué habría de hacerlo? Escucha, Mike. Esta mañana visité a Jed Johnson en su granja y había una cosa que no podía comprender. El que la yegua estuviera atada. Dijo que parecía que el potrillo había salido del corral. Había huellas de pezuñas en toda la granja. Suelto no habría vivido toda la noche. Un jabalí lo habría atacado o se habría roto una pata. Fue muy bueno lo que hiciste. Los hijos de Johnson están encariñados con ese potro. ¿Y qué? Ya te lo explicaré. Tus sentimientos demuestran que eres un chico bueno. ¿Por qué no terminas con esta tonta huida e inicias una vida de provecho? Lo que trata de decir, guardián, es por qué no dejo este rifle para que pueda detenerme, ¿no es así? Ese rifle no puede disparar. Johnson dice que está roto el percutor. Si está fanfarroneando, se arrepentirá, guardián. Tú eres quien fanfarronea. No te atreves a dispararle a Lassie para demostrarlo. Si usted sabía que el rifle no dispararía, le habría sido fácil detenerme. Así es. Aún tienes la oportunidad de seguir huyendo o de volver al orfelinato. Debes decidir. Solo espero que ahora te des cuenta de que soy tu amigo. Lassie, celebro que me encuentres.